5, 6, 7, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Guay Urquiza TV. En esta oportunidad, por la fecha número 35 del campeonato de la Primera B Metropolitana, nos encontramos en el Estadio León Colboschi, donde la Guay visitó al conjunto de Atlanta. El resultado final de este encuentro fue 0-0, un partido entretenido donde la Guay tuvo las situaciones más claras de gol, pero que bueno, no pudo doblegar el arco defendido por Matías Vega. A continuación, los dejamos con las mejores imágenes de este partido. Va a venir el centro, seguramente con zurda de este jugador, buscando el segundo palo. Varios que llegan y van a buscar el cabezazo. Pinto mete la pelota en el área, va a buscarla arriba. Matías Cano, viene el uno. Primero el arquero de Guaya sobre el sector derecho. Sí, el partido que por momentos es un poco ordinario, no está tan bien el campo de juego como lo observamos al comienzo. Salta mucho la pelota y el Guaya Urquiza, que bueno, trata la pelota por abajo, le cuesta por momentos porque la pelota va de un lado a otro. Ahí va el equipo del furgón, la tiene Sebastián Contreras, le pegó desde lejos. Pelota que pegó en el capitán de Atlanta. Allí le va a pegar Pinto en forma de centro, no era Marachi. Allí va Perujo, la pelota pegó para mi gusto, sí, en la barrera. Con Matías Cano, va a meter el zurdazo el uno, buscando ahora sí a Nicolás Bauchet, que la peina, buscándolo a Seba Contreras, se va a meter en el área. Atención con el número 10, le va a pegar de zurda, amaga frente a su marcador y va a meter el centro. No pierde la pelota a pesar de que se cae, se rehace el número 10 para jugar hacia atrás. No pasó el peligro porque la tiene el cabezón Duete, ataca Guaya Urquiza, la tiene Viegas y mete el centro, buscándolo a Maxi Ferreira. El rebate del número 7, que se va ahora. La victoria de Morón sale ahora de zona de descenso y Guaya Urquiza quedaría ocupando esta simultáneamente. Bien, ahora avanza Guaya Urquiza, el partido es bastante parejo y casi le diría que un poquito más es Guaya Urquiza. La pelota sobre área del equipo bohemio, viene el centro de Fernández, la pelota le quedó así, el cabezazo a Viega, la pelota pegaba en el hombre de Atlanta. Casi que le digo que se ganan los aplausos de la gente, no lo aplaudieron porque, bueno, porque es del rival, pero ahí va, con largo recorrido sobre el sector derecho, Ferreira para meter la pelota sobre el área de Atlanta, resta Peláez para sacar la pelota, que vuelve a dominios de Guaya Urquiza porque la tiene Marcelo González. Ahí va el número 8, va a pegarle desde afuera, no, prefiere jugar con Leo Celis. Abre ahora sobre la izquierda para el cabezón Duete, se viene la armada de Guaya Urquiza, mete el pelotazo sobre el área, la tiene Marcelo González, le pegó de derecha, pelota que se pierde por arriba del travesaño. El que rechaza es el jugador Galeano, tiene la pelota en la mitad de la cancha Palizzi. Bien Palizzi tratando de jugar, pero le quita a Leo Celis y el que la tiene es el jugador Contreras, que desde lejos prueba con el balón. Sigue Atlanta con la pelota, sin embargo, y abre sobre la derecha para la subida de Perujo. La tiene Julián Perujo, el número 4, que va a meter en el centro, pone la pelota en el área de Guaya Urquiza. Atención con esta, la tiene Sardella, muy marcado por Rodríguez, metió en el área de Guaya Urquiza. Saca, sin embargo, Emiliano Díaz, lo mejorcito de Atlanta en lo que va del primer tiempo. La tiene Perujo nuevamente. Avanza Atlanta ahora sobre el sector derecho de su ataque al área chica de Guaya Urquiza. Pudo ser esta para Atlanta, Mauro. Exacto, Pablo. Lo mejor dentro de lo pobre de Atlanta es Perujo, el número 4, que se pone el equipo al hombro y habilitó bien a Marachi. Y que metió este centro nuevamente para que rechace César Rodríguez. Nuevamente la pelota en campo de emparejar las cosas para, con más ambición, no perder pisada en lo que tiene que ver con el cuadrangular por el segundo ascenso a la B Nacional. Ahí viene el centro de Lazzarini, pelota al primer palo que es peinada por el jugador Sardella. Nadie llegó para conectar, la viene a buscar Díaz Villán sobre el otro sector, le ganó César Rodríguez. Viene el número 2 para meter el centro nuevamente, abre sobre la mitad de la cancha para la llegada de Marcelo González. Viene la contra de Guaya Urquiza, puede estar en esta, abre González sobre la derecha, se va a meter Maxi Ferreira, le pegó de derecha. Arriba del travesaño, el remate de Olavarría. El lateral, está más incisivo el bohemio ahora. Sí, primeros aplausos de la gente porque está con muchas ganas Atlanta. Toca,
por el sector izquierdo, bien Godoy y Galeano en el trato de la pelota. Buen cambio de pierna de Galeano para jugar con Nanía, que volvió a aparecer en el partido. De nuevo la tiene Galeano y toca cortito para Pinto, que se ha hecho importante en esta segunda etapa. El toque de nuevo para Galeano, muy marcado por la gente de Guayurquiza para Pinto. Mete la pelota en el área, se mete la salina y le pegó Nanía. Controla, sin embargo, Matías Cano. Titular indiscutible y lo mejor de este segundo tiempo para el local. El que la tiene justamente, el número 8, Galeano, que mete el pelotazo buscando el segundo palo. Muy largo, pasado. El partido. Quizás en el primer tiempo no tuvo mucho trabajo con un Atlanta muy deslucido. En este segundo tiempo sí, muy atento, lo dicho. Godoy y Lazzarini son delanteros molestos que están siempre buscando la pelota. Ahí se viene el furgón sobre el sector izquierdo. El pelotazo para Seba Contreras, le pegó de derecha. ¡Vega! ¡Vega para sacar esa pelota! Con mano cambiada. Es Atlanta con Godoy. Pierde la pelota el número 18 con el cabezón Duete y el que la gana es Jorge Coria. Buen dribbling del número 14 para abrir sobre la izquierda. El que la va a buscar es Rodríguez. Trata de desbordar y mete la pelota en el área para que la tenga Coria. Atención con esta, le va a pegar el de derecha, Coria. La pelota se fue.